Bienvenidos a un tutorial más de Crea Conmigo JCG, donde les muestro cómo realizar accesorios personalizados desde la comodidad de su casa con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes. El día de hoy no va a ser la excepción, ya que les mostraré cómo realizar paso a paso las tiaras del personaje Wanda de la serie WandaVision, que está ahorita muy popular en Disney Plus y me han pedido bastante mandándome mensajes a nuestras redes sociales de Crea Conmigo JCG, como es en Instagram y Facebook, donde me piden que haga estos accesorios y los voy a realizar de una manera muy sencilla. Pero antes de comenzar, voy a mandar saludos muy especiales para esas personas que me han hecho llegar imágenes de lo que ellos han creado con sus propias manos. El primero de ellos es nuestro amigo Diego, quien ha realizado sus escudos de Capitán América, a nuestro amigo Jesús Betancourt, quien realizó una obra personalizada de un conquistador español utilizando cada una de las técnicas que hemos compartido en estos tutoriales que hasta el momento llevamos en nuestra pequeña carrera de Crea Conmigo JCG. Y por último, mandamos saludos a nuestro amigo Alejandro y su esposa Sandra González, quien ha creado su casco de DJ Llama o DJ Yonder. Este personaje es del videojuego Fortnite. Y bien amigos, para comenzar con este tutorial necesitamos los siguientes materiales. Tuvimos un pequeño error en el audio de este video, pero lo que ocuparemos es engrudo, papel, cartón comprimido, alambre, cinta adhesiva, pegamento de contacto, además de cordón elástico. Como primer paso, vamos a descargar las plantillas que les he dejado en la descripción del video para que realicen estos accesorios con mayor facilidad. Y una vez que la hayas descargado, vas a recortar estas plantillas en cartón comprimido de preferencia para que tengan un acabado más liso y tenga una apariencia mejor o más profesional. Una vez que tengas tus plantillas, aquí les muestro cómo les deben de quedar recortadas. Recuerden que estas serán las bases principales para estos accesorios. Y también les muestro cómo vamos a descargarlas. De hecho, les voy a dejar en la descripción del video únicamente la mitad, dibujada la mitad de cada una de estas plantillas, y lo único que debes de hacer es recortar, dibujar primeramente esa mitad y posterior volteas esa misma plantilla y te queda la misma figura del otro lado. Una vez que tengas ya dibujada por completo esta base principal, pues la pasas al cartón comprimido y recortas nuevamente para realizar el siguiente paso, que será adherir alambre en todo el contorno y realizar paso a paso como lo estaremos realizando nosotros para que te queden estos accesorios de una manera muy sensacional. ¡Comenzamos! Thank you.
Bien amigos, después de haber puesto alambre en todo el contorno de las tiaras, puse capa sobre capa de papel, lo dejé secar para poder manipularlo poco a poco para que no le queden arrugas a la tiara. Prácticamente esta, la que utilizó Wanda en el Halloween, ya la tenemos terminada. Únicamente debes de tener cuidado para que no te queden arrugas. Y a su vez tenemos que hacer una perforación en cada uno de los lados para que en ellos pongamos el cordón elástico y de esta manera ajuste de manera perfecta a la cabeza de la persona que la vaya a utilizar y no se nos caiga. Para la siguiente tiara, que es la que utilizó en el último episodio, vamos a recortar otra base de la que tenemos en la descripción del video. Recuerden que únicamente hay que descargarla, imprimirla y de esta manera la vas a recortar de una manera lenta para que no vayas a romperla y con mucho cuidado también para que no te vayas a cortar. Ya que para poderlo realizar debes de ocupar un cúter o un exacto y de esta manera vas a ir sacando cada una de estas piececitas que nos dará un efecto en cada uno de los detalles que lleva este accesorio. Nuestro siguiente paso será poner pegamento de contacto en ambas caras para que de esta manera quede adherido, como lo podrás ir observando. Adherido la otra parte de la segunda tiara. Se me pasaba a decirles que únicamente lo que debes de hacer después de haberle puesto las capas de papel es irle dando forma poco a poco, de tal manera, por ejemplo, en esta primera, de que te quede completamente lisa para que en el acabado final tenga una percepción más profesional. En esta otra, pues no tienes que cuidar tanto eso de que no se queden arrugas, esta otra capa que nos sirve para crear cada uno de los efectos de relieve y detalles que lleva este accesorio. Les recuerdo que el final será de acuerdo a su empeño y esmero al realizar este tipo de accesorios. También le puedes poner, si gustas, aquí en la parte interna foamy para que a la hora de ponerla también no sea incómodo, ya que estas pues te quedan completamente duras y si se te caen pues no les pasa nada. Sin embargo, pues de esta manera yo las voy a dejar. Únicamente vamos a realizar nuestro último paso, que será darles su acabado final con pintura, y para eso ocuparemos aerosol color blanco, aerosol color negro, así como aerosol color rojo metálico. Continuamos. Bien amigos, de esta manera hemos terminado las tiaras de Wanda. Espero que les hayan gustado. Como pueden observar, se ven dos tonos distintos de rojo, sin embargo es el mismo tono, lo único que cambia es el fondo de cada una de ellas. Por ejemplo, en este utilicé como fondo el color blanco y en este el color negro.
Entonces, de esta manera se crea una percepción distinta del mismo color. Por último, a cada una de ellas les puse el cordón elástico como se los había explicado anteriormente, y de esta manera permitimos que se ajusten muy bien a la cabeza de la persona que las utilice. Hasta la próxima.